En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la novela Crimen y Castigo de Dostoyevsky y que continúa con los temas abordados en vídeos anteriores. Aquí vamos a referirnos concretamente a tres episodios importantes de la primera parte de la novela, caracterizados por una situación que se explica desde el naturalismo del siglo XIX en la novela. Y aquí plantearemos que Dostoyevsky es realmente uno de los fundadores del naturalismo en la literatura, tal como después se va a desarrollar en literaturas como la francesa. Aunque hay que advertir que el naturalismo en la literatura ya está presente en la literatura española, sobre todo desde el Lazarillo y con mucha anterioridad al Lazarillo, también incluso en el libro del arcipreste llamado tradicionalmente Libro de Buen Amor. Quiere decirse con esto que el naturalismo que se ha presentado en Francia por parte de Émile Zola y de otros autores como el gran recurso y la gran originalidad de la literatura francesa, en realidad ese mérito en el siglo XIX corresponde a Dostoyevsky, y dentro de lo que es la genealogía literaria del naturalismo hay que advertir que ya está muy presente en la literatura española, sobre todo en Lazarillo de Tormes, por supuesto en El Quijote, y con anterioridad a todas estas obras está presente también, incluso, insisto, en el libro del arcipreste llamado tradicionalmente Libro de Buen Amor. Esto en primer lugar. En segundo lugar hablaremos de la literatura epistolar, dada la presencia de la carta que la madre de Raskolnikov, Pulgeria, dirige a su hijo informándole de una serie de cuestiones. Y en tercer lugar hablaremos sobre todo del neuroticismo, de la patología, de la ansiedad y de la introversión del protagonista de Raskolnikov como recursos literarios característicos específicamente de esta novela. Estas tres cuestiones vamos a hablar en esta sesión. Hay que advertir inicialmente que cuando hablamos de un personaje literario estamos hablando siempre de un ente de ficción, especialmente útil a la psicología y a la psiquiatría, porque el relato verbal de un ente de ficción puede identificarse por parte de algunos psiquiatras o de algunos psicólogos como el relato verbal del paciente que en el diván o en el despacho del psicólogo o del psiquiatra narra, relata una serie de episodios característicos de su vida, específicos de su vida, a partir de los cuales el psicólogo o el psiquiatra puede establecer un diagnóstico. Bien, cuando hablamos de un personaje literario, en primer lugar tenemos que identificar una serie de recursos donde se objetivan los procedimientos que vamos a utilizar para analizarlo. En primer lugar, hay que identificar en todo personaje literario un nombre propio o un nombre común que funciona como propio y que permite la unidad de todas las referencias semánticas, lingüísticas, semióticas que se dicen sobre este personaje, que se predican sobre este personaje. Aquí hablamos de Rodia, de Rodión o de Raskolnikov. En segundo lugar, tenemos que identificar lo que se llama el contenido semántico de ese personaje. Tradicionalmente se habla de una etiqueta semántica, es decir, el conjunto de notas intensivas, es decir, de rasgos semánticos que definen a este personaje. Y estas notas intensivas proceden del propio personaje sobre sí mismo, suelen ser reflexivas, de otros personajes sobre el personaje de referencia o, en el caso de la novela, del propio narrador acerca del personaje. En el caso del teatro, la funcionalidad del narrador está reemplazada por el contenido de las acotaciones, que son unas glosas que naturalmente están destinadas a la construcción del texto espectacular, pero que en algunos casos, es lo que ocurre en el teatro de Valle Inclán, tienen también un valor literario, no solamente indicativo de lo espectacular en el teatro. Bien, esta etiqueta semántica se construye naturalmente a partir de la lectura de la novela y hay que verificarla, porque las palabras del personaje sobre sí mismo pueden ser verdaderas o falsas, pueden ser equívocas, pueden ser incompletas o incluso incorrectas. Hay gente que se conoce muy mal a sí misma y que habla de sí misma como si fueran personas extraordinariamente inteligentes y cultas y sin embargo pues son simplemente, pues no lo sé, profesores de universidad, por ejemplo. Quiero decir, o catedráticos, ¿no? Entonces hay gente que tiene de sí misma una impresión muy alta, muy elevada y simplemente son personas comunes y corrientes. O personas que dicen tener un elevado coeficiente intelectual y sin embargo, bueno, pues son inteligentes asintomáticos, ¿no? Quiero decirse que una persona puede hablar de sí misma
pero no necesariamente de manera correcta. Quiero decir que lo que uno dice de sí mismo siempre hay que verificarlo. Es como el que hablaba en prosa sin saberlo, el personaje de Molière. Gente que cree que es poeta y sin embargo pues no, simplemente pues son simplemente empresarios, ¿no? o premios Nobel de literatura, pero que no necesariamente pues son poetas, etcétera. Quiero decir que lo que uno dice sobre sí mismo hay que verificarlo, lo que dice Raskolnikov sobre sí mismo hay que verificarlo siempre, lo que dicen otros personajes sobre el personaje de referencia también hay que verificarlo siempre, ¿no? Eso no es una cuestión, a veces decimos de los demás juicios o interpretaciones que son incorrectas, naturalmente con intenciones muy tendenciosas para difamarlo, para calumniarlo o simplemente para elogiarlo. Tengas en cuenta que cuando alguien va a opositar en el tribunal de oposición, antaño los miembros del tribunal solían actuar en unos casos de fiscales y en otros casos de abogados defensores, es decir, y hoy día lo mismo. Entonces cuando alguien oposita, pues oye cosas que son completamente incorrectas acerca de su trayectoria curricular, una cantidad de elogios impresionantes que uno dice, bueno, ¿y esto dónde está? ¿No? ¿Dónde estuvo? Es muy curioso. Bueno, pues con los autores ocurre lo mismo respecto a sus personajes. Y después hay que juzgar también muy atentamente lo que dice el narrador, porque claro, el narrador puede ofrecer al lector informaciones deliberadamente equívocas para hacerle caer en trampas racionalmente muy bien diseñadas, a partir de los cuales naturalmente el lector pueda hacer interpretaciones aberrantes o interpretaciones deficientes según el número de cebos que con el debido anzuelo le ponga a lo largo de la novela el narrador. Quiero decir que todo esto hay que examinarlo de manera muy atenta y muy cautelosa, porque latebrosamente en la novela están, por supuesto, escondidos muchos cebos, muchos cepos y muchas trampas para hacer caer al intérprete en errores a veces francamente invisibles, incluso por la razón. Porque la razón del narrador, la razón de un buen narrador, el racionalismo de un buen narrador, está muy por encima del racionalismo del lector común y corriente. De ahí que el racionalismo de Cervantes esté muy por encima del racionalismo de sus intérpretes. Y el racionalismo de Dostoyevsky está en un contexto muy diferente del racionalismo de la mayor parte de sus lectores. Esto ocurre siempre. No van a ser los lectores más listos que Dostoyevsky, no pretendamos esto, ni mucho menos. De hecho, la literatura siempre agota todas las interpretaciones que se vierten sobre ella. Es decir, lo que decimos sobre Dostoyevsky perecerá al cabo de un tiempo, mientras que Dostoyevsky seguirá activo, seguirá manteniéndose totalmente disponible. Por otro lado, hay que analizar también en el personaje literario el intertexto literario, es decir, la tradición literaria dentro de la cual se inscribe este personaje. Si hablamos de Raskolnikov, estamos hablando de un personaje que adolece de una serie de psicopatologías, de una serie de problemas mentales, y habrá que ver cuándo en la literatura nace este tipo de personaje. Porque no es lo mismo hablar del nacimiento del loco en la literatura que del nacimiento del enfermo mental en la literatura. No es lo mismo. Ya hemos dicho que la locura en la Edad Moderna, en la literatura, se manifiesta a través de personajes que son singularmente ingeniosos. Es decir, la locura en la Edad Moderna se manifiesta en la literatura a través de personajes que tienen un racionalismo que está dado a una escala, a un nivel superior que el racionalismo del resto de los personajes. Es lo que le ocurre a Don Quijote. La diferencia fundamental entre Don Quijote y Raskolnikov es que Don Quijote es un loco, un ingenioso loco, y Raskolnikov es un enfermo mental. Además, hay otras diferencias muy, muy importantes, y es que Raskolnikov es un asesino y Don Quijote es un caballero. Es realmente un caballero, no es ningún asesino. Claro, hay unas diferencias absolutamente abismales en el modo de interpretar la locura en la literatura en la Edad Moderna, cuya máxima expresión es Don Quijote, y el modo de interpretar la locura a través ya de la encarnación de auténticos enfermos mentales con funcionalidad propia de un criminal, de un asesino, de un delincuente, como ya adquiere la literatura contemporánea, sobre todo en obras como Crimen y Castigo de Dostoyevsky, cuyo máximo exponente en este sentido es indudablemente Raskolnikov. Es decir, es un individuo que ejerce una perturbación mental con consecuencias criminales, algo de lo que Don Quijote está completamente exento, es completamente ajeno.
Por otro lado, hay que tener también en cuenta el contexto social al que remite este personaje. En el caso de Raskolnikov, estamos hablando de una serie de personas inadaptadas, personas que no son compatibles con la realidad y que no encuentran ninguna forma de hacerse compatibles con la realidad. Don Quijote encuentra una forma de hacerse compatible con la realidad, que es a través de una locura cuyo ingenio alcanza el respeto y la convivencia de sus vecinos y, por supuesto, de sus lectores. Pero el caso de Raskolnikov es mucho más complicado. Raskolnikov solo es compatible a juicio del narrador de la novela en un presidio. Es decir, Raskolnikov ni siquiera es capaz de amar a Sonia, ni siquiera es capaz de comprender a su familia, a su hermana Dunia o a su madre Pulgeria. No es capaz de mantener una relación de amistad sin implicaciones morbosas y patológicas con Razumihin y otros posibles amigos suyos. Es decir, es una persona a la que no se le puede ubicar en ninguna parte de la realidad. Es completamente incompatible con la realidad debido a los problemas patológicos que padece y que hacen que su vida sea mucho peor de lo que puede ser la vida de una persona que no tiene esos problemas psíquicos. Alguien que adolece de problemas mentales, de problemas psíquicos, tiene una vida de muchísima peor calidad que una persona que no tiene esos problemas. Y por supuesto, se complica la vida a sí mismo terriblemente, daña enormemente su propia vida y la vida de quienes están a su alrededor o de quienes se cruzan en su camino, ¿no? Como vamos a ver en este caso. Y por otro lado, otro aspecto muy importante que hay que tener en cuenta cuando se analiza un personaje literario son las relaciones y transformaciones que este personaje va adquiriendo a lo largo de la fábula, a lo largo de la funcionalidad narrativa con otros personajes con los que se encuentra, con los que se cruza. Y finalmente, hay que tener en cuenta las transducciones de este personaje literario, es decir, las diferentes interpretaciones que la crítica literaria anterior a nosotros, que la interpretación literaria anterior a nosotros ha hecho de este personaje, para contrastar esa interpretación dialécticamente con las propuestas que nosotros, como lectores específicos y particulares, que desde lo específico y lo particular pretenden establecer características generales de interpretación y objetivas de interpretación, pues podemos encontrar. La crítica literaria no puede ejercerse de espaldas nunca a la dialéctica. Como se observará, las indicaciones que estamos dando en esta sesión, en este vídeo, son las que proceden de la crítica de la razón literaria y de las interpretaciones que de la literatura hacemos en la crítica de la razón literaria, contrariando muchos de los postulados de la posmodernidad y de la teoría literaria posmoderna de raíces anglosajonas. Que, por cierto, nunca ha reconocido en Dostoyevsky, léase a Stefan Zweig, por ejemplo, y los trabajos de Ramón de Rubinat acerca de este orfebre de la palabra que fue Stefan Zweig, sin apenas idea sobre la literatura, ciertamente. Pero que, bueno, pues como otros autores que simplemente escriben eufonías, no cacofonías, sino eufonías, en algunos casos incluso hasta psicofonías escriben estos autores, porque uno los lee y parece que está oyendo voces no de ultratumba, no de ultratumba, sino voces de un tercer mundo emocional, porque son los portavoces de un tercer mundo emocional. Un autor como Stefan Zweig es realmente un seductor de gente que suele tener ideas muy pobres acerca de lo que es la literatura, porque si tuviera ideas solventes acerca de lo que es la literatura, consideraría a Stefan Zweig como lo que es. Es decir, es un portavoz de un tercer mundo emocional. Lo que pasa es que deberían haberse dedicado a otra cosa, pero no a la literatura. Pero claro, la literatura les brinda la posibilidad de dejarles hacer el ridículo ante personas que creen que están dando un discurso brillante en lugar de ofrecer un discurso ridículo. Pero no, bueno, hacen méritos para obtener el premio Nobel y cosas por el estilo. Bien, el caso es que el Raskolnikov es un personaje que adolece de una ansiedad manifiesta, de un neuroticismo manifiesto y, naturalmente, de una introversión manifiesta. Estas tres características, la ansiedad, el neuroticismo y la introversión, evidentemente lo convierten en un personaje inadaptado, en un personaje incompatible con la realidad. Hemos de tener en cuenta que la ansiedad es un sistema de procesamiento de informaciones amenazantes que permiten disponer anticipadamente
acciones y operaciones preventivas. Esto es el concepto que cualquier psicólogo, cualquier escuela psicológica actual puede dar de la ansiedad. Es decir, no estamos descubriendo nada nuevo, sino que estamos repitiendo ideas que otros antes que nosotros han dicho ya. Es decir, la ansiedad como un sistema, insisto, de procesamiento de informaciones amenazantes, de informaciones que pueden resultar amenazantes, y que permiten de este modo disponer de manera anticipada pues acciones preventivas, operaciones preventivas. De tal manera que Raskolnikov vive permanentemente en alerta, porque lo que genera la ansiedad es una hipervigilancia. Es decir, está constantemente atento a me va a detener la policía porque acabo de cometer un crimen. Entonces, claro, así no se puede vivir. Y de hecho él no puede vivir. De ahí la necesidad de la confesión del crimen. De hecho, el catolicismo fundamenta sobre todo en la confesión el acto de desahogo del pecador, porque encuentra a alguien que escuche, y mediante la curación por la palabra, que es esa logoterapia, la curación mediante la palabra, pues en el acto de confesión se arrepiente verbalmente de sus presuntos pecados, vamos a decirlo así. Luego, claro, por otro lado, está el neuroticismo, que es esa tendencia a sufrir, a experimentar de manera constante, de manera recurrente, con reactiva facilidad, suele decir la psicología en estos casos, experiencias emocionales desagradables. Para Raskolnikov todo lo que ocurre es emocionalmente desagradable. Es decir, no es que sea un resentido con el mundo, es que es alguien incompatible con el mundo. Es decir, cualquier cosa que ocurra para Raskolnikov es desagradable. Encuentra a una persona por la calle y entonces tuvo una sensación de repudio, de repugnancia hacia esa persona. Encuentra un pájaro volando y tiene una sensación de repugnancia hacia ese pájaro. Encuentra un perro y tiene una sensación de repugnancia al perro. Encuentra un libro y tiene una sensación de repugnancia al libro. Es decir, le repugna todo. Todo para él es un problema, ¿no? No digamos ya nada si se encuentra con un colega de trabajo. Bueno, eso, como no trabaja, está exento de tener ese tipo de reacciones desagradables. Pero, vamos, es decir, cualquier cosa que ocurra, recibe una carta de la madre y eso ya resulta también morboso, desagradable, inquietante, repelente, ¿no? Todo es un problema en la vida de esta gente. Entonces, claro, evidentemente se trata de gente que vive en un neuroticismo agudísimo, exacerbado, de consecuencias muy graves, porque todo lo que ocurre reactiva facilísimamente experiencias emocionales desagradables y no salen de ese tercer mundo emocional patológico y completamente desagradable. Como consecuencia de eso, pues se evita el trato con la gente, se evita ver cosas, se evita sentir cosas, pero no es posible vivir sin experimentar reacciones emocionales y también cognitivas. Como consecuencia de todo eso, insisto, cada día de vida es un problema mucho mayor. Consecuencia, la introversión. La introversión tiene como consecuencia evitar reacciones emocionales desagradables, evitar reacciones cognitivas desagradables y, por lo tanto, y en consecuencia, pues rechazar todo tipo de relaciones con los seres humanos, de comunicaciones con los seres humanos, y llevar una vida cada vez más encerrada sobre sí mismo, una vida centrípeta completamente, que evita lo centrífugo, evita las relaciones con los demás. Tengas en cuenta que la vida de hoy a través de las redes sociales tiene mucho de introversión reactivada desagradablemente por la hipercomunicación. Es decir, muchos seres humanos viven enlatados en Internet, hipercomunicándose con personas que son clones de sus propias reacciones emocionales. Esto tiene como consecuencia intensificar una actividad centrípeta de las emociones, es decir, siempre se está hablando de lo mismo, con un tipo de persona que son emocionalmente clónicas respecto al sujeto de referencia. Con lo cual, se está intensificando la introversión a través de una globalización patológicamente recurrente. Quiere decir que se rechazan todos los estímulos externos que no suscriban, que no confirmen, que no ratifiquen los propios estímulos personales. De tal manera que, claro, el resultado es que si se sale de esa estrechez, de esa centripetación, diríamos, todo lo contrario de una centrifugación unívoca, pues no se puede vivir, porque no se comprende la vida, el mundo resulta ilegible, no es posible asimilar
opiniones diferentes, criterios diferentes, puntos de vista diferentes, ¿no? Es el totalitarismo de una globalización específicamente alienante sobre cada individuo. Claro, esto es una situación absolutamente terrible. Bien, si Raskolnikov viviera hoy, probablemente viviría en Internet, a través de una red social que le permitiera comunicarse de manera exclusiva con aquellas personas que comparten sus mismas patologías, intensificándola patología cada día más, hasta incurrir, bueno, pues en el homicidio o en el suicidio, que es lo que él hace, en definitiva. Lo que ocurre es que llega a esa desembocadura, llega a ese final, no a través de las redes sociales, sino a través de la comunicación interpersonal con las pocas personas con las que trata. Entonces, nótese cómo comienza este capítulo 2 de la primera parte, y dice así el narrador. Raskolnikov no estaba acostumbrado a la gente y, como ya dijimos, rehuía todo trato. Bueno, acostumbrados a la gente están unos más que otros, como unos más que otros están acostumbrados a la mostaza o a los viajes interestelares. Eso ya depende de las costumbres que cada uno tenga o desarrolle. Pero se puede vivir sin viajar por el espacio, pero no se puede vivir sin tratar con la gente. Entonces, claro, si alguien dice, es que yo soy incompatible con el resto de los seres humanos, bueno, pues entonces, allá tú. Cada uno tiene sus problemas, pero conviene que visites un psicólogo o un psiquiatra, si todavía hay tiempo. Entonces, sale de su mechinal, sale de su cajón, de su armario, decide ir a dar una vuelta por la calle, y de repente entra... Le da por entrar en una taberna, algo que no tenía costumbre de hacer, porque vamos, resulta que rehúye a la gente, pero entra en una taberna que está llena de gente y llena de un determinado tipo de gente, que con frecuencia suele ser gente que tiene algún tipo de patología, en este caso, borrachos, la bebida, el alcoholismo. Algo que también, en cierta manera, bueno, padecieron muchos escritores. Y junto con el juego, que era otra de las patologías, también la padece Dostoyevsky. Se encuentra en esa taberna a un personaje que va a ser introductor de una historia intercalada en Crimen y Castigo. Aquí van a aflorar una serie de historias intercaladas. La historia intercalada de la familia Marmeladov, que suena como a mermelada, Marmeladov, que nos introduce en la novela social. Habrá otras historias intercaladas, que será la de su propia hermana, Dunia, que nos introduce en la novela familiar, incluso en la novela amorosa, teniendo en cuenta las presuntas relaciones amorosas de Dunia con su prometido Lucín, que el propio Raskolnikov destruye abiertamente. Veremos con qué razones. Pero aquí se encuentra con el señor Marmeladov, que es un funcionario cesante, en la línea de muchos otros que aparecen en la novela realista, como Villamil, de la novela Miau, de Galdós, y aquí se encuentran, y nótese cómo los dos personajes psicopatológicos, sin hablarse, ya se entienden, es decir, al verse ya se identifican como dos zumbaos, ¿no? Como dos piraos. Dos piraos se ven y ya inmediatamente observa que entre ellos hay química, observan que entre ellos hay química. El joven lo recordó luego algunas veces y hasta le atribuyó un presentimiento. Es decir, cuando Raskolnikov entra en la taberna se fija particularmente en un zumbao, en un tío que está tarado, tronado completamente por la bebida y por otras patologías. Y nótese, insisto, la empatía que hay entre locos para identificarse rápidamente entre mil. Entre mil personas, dos locos se identifican automáticamente. Sin palabras incluso, sin necesidad de intercambiar ningún tipo de discurso. El joven lo recordó a este fulano, al señor Marmeladov, luego algunas veces y hasta le atribuyó un presentimiento, es decir, es como si hubiera un sexto sentido. De hito en hito contemplaba al sin duda alguna funcionario que por su parte tampoco le quitaba ojo, siendo evidente que estaba deseoso de entablar conversación. Claro, los psicópatas se buscan para autosatisfacerse mutuamente, ¿no? Pero los psicópatas se buscan como enamorados, pero sin serlo. Y que nadie identifique el amor con la locura, porque los locos no se enamoran. Los locos no se enamoran. Otra cosa es que los enamorados enloquezcan, ¿eh? Pero enloquecen de una forma muy particular, porque como ya he dicho muchas veces, el objetivo del amor es el placer, no el sufrimiento, ni la pérdida de la razón. Y además el amor desarrolla enormemente las facultades racionales del ser humano para encontrar la satisfacción en todas sus posibilidades. Es decir, que identificar a los enamorados con los locos lo hacen quienes no se han enamorado nunca.
y quienes han confundido la locura con el amor porque no han conocido verdaderamente el amor. El amor es lo más racional que hay, lo más plenamente racional que tiene el ser humano. Absolutamente. Es decir, que los locos no se enamoran, de manera que si el que vaya por ahí presumiendo de loco enamorado es porque en realidad no se ha enamorado y ha disfrazado una presunta relación amorosa del libertinaje de ciertas locuras, pero no tiene nada que ver con esto. Los locos de verdad no se enamoran, porque la patología no permite este tipo de sentimientos. El amor es una experiencia muy compleja, muy exigente del racionalismo humano, y no todo el mundo es capaz de conocer el amor en su vida y de satisfacerlo plenamente a lo largo de su vida. No confundan una cosa con la otra, porque no tiene nada que ver. Estos dos, vamos, se buscan mutuamente y no se quitaban ojo, y era evidente que estaban deseosos de entablar conversación. A los demás individuos que había en la taberna, sin excluir al dueño, el funcionario los miraba con aire de costumbre y aún de tedio, al mismo tiempo que con ciertos ribetes de altiva indolencia, como agentes de posición y cultura inferiores. O sea, es curioso que el borracho, tronado y degenerado miraba con complejo de superioridad al resto de la gente que no adolecía de las mismas patologías que él. Es curioso esto, ¿no? Con las que no tenía nada que hablar. Y presupone que con Raskolnikov tiene algo que hablar, porque claro, es otro loco que está en su sintonía y él ya lo percibe nada más verlo. Esto es muy curioso. Era un hombre como de 50 años, de mediana estatura y de constitución recia. Algunos pelos canosos en el cráneo mondado. Nótese ya que aquí hay una descripción expresionista muy propia de lo que luego puede ser el esperpento en Valle Inclán o el expresionismo en la literatura posterior. Tengas en cuenta que Crimen y castigo es una novela de 1866. Estamos todavía en una etapa muy anterior a lo que por supuesto van a ser las vanguardias expresionistas, hablamos de casi 50 años, y en un contexto literario muy anterior, insisto, muy anterior a todo este tipo de movimientos, incluso muy anterior al propio naturalismo, como ahora vamos a mencionar. Esto es casi una caricatura de un tronado, de un zumbado, de un tarado mental. Pelos canosos en el cráneo mondado, una cara con pintas amarillas y hasta verdosas, por efecto de la bebida, y los párpados hinchados por debajo de los cuales fulgían unos ojillos pequeñines como rendijas y que lanzaban miradas llenas de vivacidad y rojizas. Esta mirada de Buriel, esta mirada casi enrojecida, con esa configuración fisiológica propia del ebrio, de la persona patológicamente borracha, patológicamente ebria, son rasgos típicos del naturalismo. Es decir, mucho antes de que Zola publicara la primera novela naturalista, 1867, Teresa Raquin o Thérèse Raquin, de 1867, mucho antes que Zola publicara esto, un año antes, es mucho antes, en literatura, en determinados contextos, 1866, Dostoyevsky ya está trabajando y ha publicado El crimen y castigo. Esta es una secuencia netamente naturalista, por lo tanto, considerar que la originalidad del naturalismo es francesa, eso es ignorar la literatura rusa y, por supuesto, ignorar toda la tradición de la literatura española, evidentemente. Pero estos rasgos fisiologistas, fisiológicos, como determinantes verídicamente de un comportamiento humano, que es algo característico del naturalismo, ya lo hace Dostoyevsky sin darse ninguna importancia, como Zola, que necesitó toda una academia que reconociera su naturalismo, precisamente porque es un naturalismo ya fingido, es un naturalismo que ya había estado antes en otras literaturas, sobre todo la española. Bien, pero había en él, en este personaje, algo extraño. En sus miradas resplandecía también cierta como solemnidad. No le faltaban, en efecto, idea y alma, y al mismo tiempo, sin embargo, dejaban traslucir algo de locura. A este personaje se le contempla, se le ve, se le expone ante el lector como si fuera un viejo bardo, cuando en realidad es un tronado. Aquí hay un enfoque del tarado, del tronado, del enfermo, del borracho, desde la perspectiva del loco ilustre. Es decir, esa concepción postromántica de la locura, en virtud del cual el loco dispone de un racionalismo superior al de los seres comunes y corrientes. Veremos que este racionalismo superior es simplemente una ridiculez, porque no dice más que tonterías.
Las tonterías que dicen se limita simplemente a hacer una interpretación aberrante de su propia vida. Ustedes imagínense que un opositor, cuando va a un tribunal de oposiciones, hiciera una interpretación aberrante de su propia trayectoria académica. Bien, pues es lo mismo que hace este. Lo que ocurre es que, en lugar de hacerlo ante un tribunal de oposiciones, lo hace ante un oyente que ha encontrado libre y disponible, porque evidentemente nadie le va a prestar atención a sus locuras. Es como la gente que va hablando enfermizamente sola por la calle, patológicamente sola por la calle, porque no tiene ningún interlocutor. O que esas personas que, cuando de repente te encuentran despistado, pues te cuentan la batalla el papel que desempeñaron en la batalla de las guerras púnicas, ¿no? Y a ti no te interesa oírlo para nada, pero te cogen en el descansillo de la escalera, en el ascensor o en el pasillo de la facultad, y te cuenta ahí durante horas su vida, con pelos y señales, que aburre a Dios con ella. Pues este lo mismo, es decir, ha encontrado un interlocutor que le escucha, que le presta atención, porque está medio zumbado como él. Lo que pasa que, mientras el borracho que habla lleva años de enfermedad y de deterioro mental, Raskolnikov lleva meses, por así decirlo. Es decir, es un novato en el ejercicio de las patologías mentales. Entonces le cuenta su vida, le cuenta literalmente su vida de forma completamente aberrante. Entonces le dice que es un funcionario al que han expulsado de su trabajo, lo han expulsado simplemente por su adicción a la bebida. Le cuenta que su hija se prostituye, Sonia, su hija Sonia se prostituye para alimentar a sus hermanos pequeños, y que él se ha casado en segundas nupcias pues con otra mujer, con Katerina Ivanovna, y que todos ellos viven del dinero que su hija Sonia, de apenas 18 años, obtiene ejerciendo la prostitución. Luego veremos que esta chiquilla, Sonia, es una prostituta muy sui generis, porque es una prostituta que mantiene una actitud absolutamente virginal ante la vida. Es decir, es como si es como una virgen que se prostituyera. Es decir, es alguien que mantiene una actitud adámica ante la maldad que la rodea, ante un mundo completamente perverso y degenerado, pero ella, sin embargo, mantiene, insisto, una actitud de pureza emocional, de pureza incluso intelectual. Algo que, a mi juicio, y no es que yo tenga experiencia en la prostitución, pero a todas luces es evidente que cualquiera que haya examinado la historia de la prostitución en la literatura, que es con la que yo tengo más relación, pues, o la única relación, pero no revela esto. Es decir, no es posible mantener un grado adánico en las concepciones de la sociedad humana, de la degeneración humana en la que se encuentra ejerciendo la prostitución esta cría, que en la realidad. O sea, esto es incompatible con la realidad. Esta es una imagen completamente adánica de la prostitución. No estamos hablando de una cortesana, no estamos hablando de una prostitución de alto nivel, estamos hablando de una prostitución de pésimos fondos en el San Petersburgo en el que se mueve Raskolnikov. Por lo tanto, es realmente idílica y muy idealizada, muy idealista, esta imagen de la hija de Marmeladov, Sonia Marmeladov, que ejerce la prostitución. Y el padre confiesa descaradamente que le pide a la hija el dinero que obtiene prostituyéndose para gastárselo en la bebida. Y se lo cuenta así cínicamente a Raskolnikov. Quiero decir que estamos hablando de una serie de personajes absolutamente degenerados y prototípicos de la novela naturalista antes de Zola. De la misma manera que podemos hablar de nihilismo antes de Nietzsche, podemos hablar de naturalismo antes de Zola. Naturalismo antes de Zola en la literatura española lo hay desde la Edad Media, pero en la literatura rusa comienza con Dostoyevsky antes que con Zola. Por tanto, ese monopolio que del naturalismo hizo la literatura francesa es absolutamente apto para personas que ignoren la historia de la literatura universal, por así decirlo. Entonces, Marmeladov es un cínico, es un antihéroe y es un prototipo característico de la novela naturalista, que aquí se presenta en unas características muy propias de lo que es la dramatización de la literatura. Un tema de tesis de doctoral o un tema de trabajo de fin de grado, que apunto por si alguien lo quiere llevar a cabo, es la teatralización de la narración de Dostoyevsky. Es decir,
toda la obra narrativa de Dostoyevsky se cuenta como si fuera la representación de una obra de teatro, contada por un narrador. Es decir, que incluso podríamos decir que el teatro épico de Brecht está también muy presente en la narrativa de Dostoyevsky. Pero en esta secuencia, si cualquiera de ustedes lee la secuencia a la que me estoy refiriendo en el capítulo 2 de la primera parte de Crimen y Castigo, verá que el narrador cuenta lo que sucede entre Raskolnikov y Marmeladov como si fuera algo que se representa sobre un escenario teatral. De hecho, el resto de las personas que se encuentran en la taberna constituyen una especie de público que se va incorporando a la representación, a ese diálogo que el borracho está contándole al otro psicópata y que hace las delicias de los que están alrededor de todos ellos. Sus palabras, al parecer, habían despertado la atención general, aunque no muy viva. Los chicos detrás del mostrador empezaron a reírse, porque claro, son dos bufones, uno hablando y el otro escuchando, porque solo un psicópata puede prestar atención al relato bufonesco de Marmeladov, evidentemente. Solo un chalado puede escuchar las chaladuras de otro chalado sin inmutarse o incluso admirándolas. El dueño, al parecer, había bajado del cuarto de arriba, el dueño de la taberna, con la sola idea de escuchar al gracioso. Y sentado a alguna distancia, escuchaba con indolencia, pero gravemente. Es decir, se lo pasaban pipa oyendo las chifladuras de este infeliz. Porque la inclinación a los discursos oratorios del borracho, bueno, pues en algunos momentos servía para entretenerlos. Quiero decir, en un mundo sin televisión, donde no hay programas basura en televisión que entretengan a la gente, estos tabernarios se entretienen viendo la oratoria basura de estos dos tronados, uno que la cuenta y el otro que la escucha, como protagonista. Los demás observan una escena que, insisto, podría emitirse por cualquier cadena televisiva dentro de estas programaciones destinadas simplemente a degradar cada vez más la vida emocional de los espectadores. Es decir, realmente no hay apenas mucho admirable en el discurso televisivo. Dígase todo lo positivo que se quiera decir sobre la televisión, pero sus contenidos son bastante lamentables en líneas generales. El problema de la televisión es que frente a Internet no proporciona al ser humano las posibilidades electivas que sí proporciona Internet. Pero bueno, tampoco, la basura es la misma esté donde esté. O sea, aunque la basura se vista de seda en Internet o en la televisión, sigue siendo basura vestida de seda. Este relato de las miserias vitales de Marmeladov ocupa toda la extensión de este apartado y, como digo, ha de interpretarse desde los presupuestos de la novela naturalista. Este relato retira a Emilio Zola el protagonismo primigenio de la invención de la novela naturalista, que, como digo, si ya está presente desde la Edad Media en la literatura española, se reactiva como recurso literario redescubierto por otras literaturas ajenas a la tradición hispano-greco-latina en la segunda mitad del siglo XVI, del siglo XIX. Quiero decir que en 1866, la fecha en la que se publica Crimen y Castigo, es una fecha anterior, porque la novela se ha realizado años anteriores a su publicación, que la fecha de publicación de la primera novela naturalista, en cuyo prólogo se manifiestan los presupuestos del naturalismo, que es Thérèse Raquin de Emilio Zola, en 1867, el mismo año, por cierto, que nace Rubén Darío, 1867. Tiene Unamuno 3 años, en 1867. El naturalismo, como todos sabemos, se caracteriza básicamente por 4 rasgos fundamentales, que es el determinismo, la fisiología, el verismo y la imparcialidad del narrador a la hora de exponer los hechos que se presentan como desdramatizados, aunque sean terriblemente dramáticos. Es decir, se cuentan hechos terribles, pero con la indiferencia, con la presunta indiferencia por parte del narrador. Todos estos rasgos están enormemente presentes en Crimen y Castigo y en las novelas naturalistas de Zola. Pero es que también están presentes en El Lazarillo de Tormes. Hay un determinismo absoluto en Lázaro de Tormes. Hay una absoluta imparcialidad por parte del narrador, que es incluso el propio autor, nada más irónico que esto, una absoluta indiferencia con la que el propio autor relata los hechos de su vida. Y, por supuesto, detalles fisiológicos
tengas en cuenta el episodio del vómito y de la longaniza sobre el propio ciego, etcétera, etcétera, y el verismo con el que se relatan, el materialismo verídico con el que se relatan todos estos hechos. Entonces, claro, cuando alguien habla de la originalidad del naturalismo francés, cualquiera que haya leído la literatura española se parte de risa, hombre, pero se parte de risa. Y si les queda alguna duda, lean a Dostoyevsky antes que a Zola y verán cómo en toda Zola está precisamente el mundo literario de Dostoyevsky, urbanizado completamente. Por otro lado, el naturalismo no deja de ser un realismo patológico. El naturalismo es la versión morbosa del realismo. El naturalismo literario es la versión patológica de los contenidos de la literatura realista. No tiene mayor originalidad que esta, que después se van a potenciar y se van a desarrollar mucho más intensamente en las literaturas de vanguardia y, por supuesto, en el expresionismo, pasando previamente por el esperpento de Valle-Inclán. Es decir, esas son las características de este tema, del naturalismo. Y de hecho el propio Marmeladov le dice en un momento dado, para que se vea la empatía que hay entre los psicópatas, ¿no? Dice, joven, prosiguió volviendo a erguirse, en su cara leo cierta tristeza, en cuanto usted entró, se lo noté, y por eso enseguida le dirigí la palabra. Quiero decir que incluso el loco este ejerce la metoposcopia, es decir, la interpretación del futuro mediante la lectura de los rasgos faciales. Es decir, es un metoposcopista, podríamos decir, ¿no? Practica la metoposcopia. Es decir, que viéndole la cara que tiene alguien, pues ya puede pronosticar el futuro o incluso actos futuros o lo que sea. Entonces este ya lee la cara de psicópata que tienen sus colegas de psicopatología, ¿no? Sus colegas de problemas mentales. El caso es que este personaje introduce, insisto, los rasgos de la novela naturalista, introduce las historias intercaladas en Crimen y Castigo que van a tener un enorme desarrollo. Finalmente Raskolnikov se separa de este personaje acompañándolo a su casa, porque no está en condiciones ya de ir solo, y allí conoce el ambiente de miseria en el que vive su mujer, Katerina Ivanovna, que se cree como la desheredada de Galdós, ¿verdad? Como la protagonista de la desheredada de Galdós, se cree descendiente de una familia de nobles, poco menos que Katerina Ivanovna cree que es descendiente de los zares, de los Romanov, casi. Es decir, se cree realmente descendiente de los linajes más altos de la genealogía aristocrática rusa. Y lo mismo le ocurría pues eso a la protagonista de la desheredada de Galdós, que hacía de menos a su familia legítima para identificarse con las herederas de condes y aristócratas madrileños. Pero no es así. Hija de, también, por cierto, la desheredada, hija de un loco que muere en el comienzo precisamente de la novela. Piénsese que si esta es una de las características fundamentales del naturalismo, Zola nace en 1840 y muere un año después de que Clarín, en 1902, Clarín muere en 1901, y nace unos años, casi una década antes de Clarín, bueno, Clarín nace en 1952, Zola nace en 1940, y su novela primigenia del naturalismo es Teresa Raquin, Thérèse Racon, 1867. Es cierto que hasta 1880, en su obra La novela experimental, no se codifican casi recursivamente, sistemáticamente, las características del naturalismo, pero de 1866 a 1860, madre mía, que no llevaba ya Crimen y Castigo horas de lectura entre los lectores de esos años del siglo XIX. Por lo tanto, pongamos las cosas en su sitio cuando hablamos de literatura y reconozcamos que la originalidad del naturalismo decimonónico, el naturalismo decimonónico, la tiene Dostoyevsky, y que el naturalismo literario tiene sus orígenes en la literatura española ya en la Edad Media y, por supuesto, en los siglos de oro, con el libro del arcipreste y con el Lazarillo de Tormes. Si hablamos de naturalismo, hay que puntualizar si nos referimos al naturalismo decimonónico, que comienza con Dostoyevsky, o si hablamos de naturalismo literario, que comienza en la literatura española.
Entonces, cuando hablemos de naturalismo, o declaramos de qué estamos hablando, o nos ponemos a la cola, o volvemos al colegio otra vez. Si es que esto lo enseñan en el colegio, que a mí no me lo enseñaron ni en la universidad, esto lo tuve que aprender por mi propia cuenta. Al final de toda esta conversación, Raskolnikov escuchaba todo oídos, pero con una sensación de malestar. Es decir, escuchaba con interés, pero incómodamente. Le pesaba haberse metido allí, pero ahí estaba, porque este le pesa todo lo que hace, pero lo hace con gusto. Eso es el morbo. Es decir, buscar satisfacción en lo desagradable. Eso es lo morboso. Lo morbosamente patológico consiste precisamente en satisfacer los placeres a cambio de experiencias desagradables. Es decir, claro, eso una persona que esté en su sano juicio, evidentemente, no lo hace. No lo hace absolutamente. De hecho, Marmeladov es un... casi parece que uno está pronunciando la palabra mermelada. Marmeladov es completamente patológico. Y dice, Marmeladov se dio a él mismo un puñetazo en la frente, rechinó los dientes, cerró los ojos y clavó recio el codo en la mesa. Pero transcurrido un minuto, mudó súbitamente de semblante y con cierta forzada malicia y afectado dominio, o sea, les caracteriza la afectación. Son como malos actores de sí mismos. Son la ridiculización de la oratoria noble, ¿no? Transcurrido un minuto, mudó súbitamente de semblante y con cierta forzada malicia y afectado dominio, miró a Raskolnikov, se sonrió y siguió hablando. Imagínese luzbelinamente la actitud de este personaje. Pero hoy estuve en casa de Sonia y fui a pedirle para beber. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y se lo dio?, preguntó alguien de entre los que entraban. Lo dijo gritando y se echó a reír a pleno pulmón. «Mire, esta media botella, con su dinero la pagué», profirió Marmeladov, encarándose exclusivamente con Raskolnikov. Es decir, responde a lo que le ha preguntado otra persona, pero mirando a Raskolnikov. Es decir, disociando la fuente de la pregunta del destinatario de la respuesta. Es decir, más pirado no puede estar. ¿Ustedes se imaginan un diálogo con este chiflado? 30 copeicas me dio por su propia mano, las últimas que tenía. Todo cuanto tenía, yo mismo pude verlo. Nada me dijo, únicamente me miró en silencio. Como no se mira en la tierra, sino allá, donde se apiadan de las personas, lloran y no reprochan, aunque es más doloroso cuando no nos reprochan nada. 30 copeicas, eso es, a ella, de fijo, le son ahora necesarias. ¿Qué le parece a usted, querido señor mío? Es decir, este hombre se jacta de explotar económicamente a su propia hija, a la que prostituye para obtener él el beneficio económico de la prostitución de la hija y gastárselo en la bebida. Es decir, es un padre que actúa de rufián de su propia hija. Claro, esto es algo absolutamente... bueno, califíquenlo ustedes de lo que quieran, ¿no? Hoy día los servicios sociales reemplazan la labor que hace Sonia en Crimen y Castigo y proporcionan a estas personas pues los medios y los recursos para no mantenerse en la bebida, sino teóricamente al menos salir de ella. Algo hemos evolucionado en este punto. El caso es que, como consecuencia de esta escenificación teatral, se dice que sonaron risas y también denuestos, reían e insultaban los que habían oído y los que no habían oído, de solo mirar la facha del funcionario cesante. Es decir, que todo el mundo hace comentarios acerca de las palabras de Marmeladov. Unos que lo oyeron lo insultan, otros que lo oyeron se ríen y otros que no lo oyeron lo insultan y se ríen. Es decir, como en Internet. Es decir, cuando alguien escribe algo, todos comentan. Unos entendiéndolo de una manera, otros sin entenderlo, pero el caso es comentar, ¿no? Insultar, reírse, hacer bufonadas. Así es como la gente, en lugar de ir a la taberna a reírse de los locos o a comentar lo que dicen los locos, reemplaza la taberna por Internet, reemplaza la taberna por las redes sociales, pero perpetúa las patologías. De tal manera que, en definitiva, la morbosidad que circula a través de Internet, satisfaciendo las propias pasiones o las propias necesidades mediante la combinación de experiencias desagradables, es algo que tiene mucho que ver con la ansiedad, el neuroticismo y la introversión. El caso es que Raskolnikov lleva a Marmeladov a su propia casa y ahí se encuentra con un ambiente absolutamente miserable, absolutamente degenerado, que ya es propio, insisto, de la novela social.
de una novela que más allá del naturalismo ya desemboca en lo que en el siglo XX será la novela social, que es otra variante genealógica que tiene una cita anterior con la novela naturalista. Conocemos a la segunda esposa de Marmeladov, Katerina Ivanovna. Raskolnikov reconoció inmediatamente a su mujer, Katerina Ivanovna. Era una mujer espantosamente flaca, fina, bastante alta y bien hecha, con un pelo castaño hermosísimo y efectivamente con unas mejillas coloradísimas como dos manchones. Veremos que Katerina Ivanovna padece tuberculosis y finalmente muere de tisis, muere de tuberculosis, de moptisis. Tiene expectoración con sangre, sangrado en la expectoración y fallece de hemoptisis, de tisis, de tuberculosis. Prácticamente el día de la celebración del entierro de su marido, que se gasta el poco dinero que tenía para sacar adelante a sus hijos en hacer un festín, que es algo así como esa cena de Viridiana en Buñuel, donde invita a todos los pobres del edificio. Es una cena de miserables, ¿no? Es un derroche de miserables. Insisto que en este episodio se introduce lo que es la novela naturalista, la novela social, las historias intercaladas, la historia intercalada de la familia Marmelado, y a continuación se va a introducir la historia intercalada de la propia familia de Raskolnikov, de su hermana Dunia y de su madre Pulgeria. ¿Cómo se introduce esa historia intercalada? A través de la literatura epistolar, a través de una carta que recibe Raskolnikov en un contexto muy curioso, porque cuando Raskolnikov se encuentra en su pensión, en su cuchitril, en su mechinal, en su tabuco, en su zaquizamí, por así decir, recibe por parte de la asistenta de la patrona la notificación de que le llega una carta de su madre, ¿no? Él decía que durmió con convulsiones y dice el narrador: así le sucede a algunos monomaníacos que reconcentran su atención en torno a alguna cosa. Es decir, monomaníacos que están siempre con el mismo tema, están obsesionados con el mismo tema, ¿no? Con la teoría de las conjuraciones, por ejemplo, que ven una conjura en todo lo que ocurre. Es que llueve, eso es la teoría de la conjuración, la culpa la tiene pues la ONU, por ejemplo, porque llueve. O porque no llueve. Lo del cambio climático, no crean que esto es un ejemplo puesto al azar. Si llueve, algo ocurre. Si no llueve, algo ocurre también. Entonces siempre hay alguien que está detrás de este tipo de parálisis climática o de cambio climático o de lo que haya que decir para tener a la gente de alguna manera con un monotema siempre en la boca, ¿no? De eso se encarga la prensa, básicamente. Pero hay una conversación muy interesante al despertarse Raskolnikov y le dice la asistente de la patrona de la casa de huéspedes o de la pensión en la que está Raskolnikov de parásito porque vive sin pagar, le dice que la patrona va a ir a la policía a denunciarle porque no le paga, porque ni se va de la pensión ni le paga. Y entonces Raskolnikov le dice, esa tía es una imbécil, le dice, esa tía es una imbécil. Y le dice la asistente de la patrona, la que le arregla la habitación, se la arregla gratuitamente. Dice, ella es un imbécil, sí, lo mismo que yo, pero tú, Raskolnikov, que eres tan listo, ¿por qué te estás ahí tumbado y nunca se te ve el pelo? Antes decías que ibas a dar clases, que ibas a dar lecciones a unos chicos, pero ahora... ¿Es que no haces nada? Y él responde, ya hago, a regañadientes y de mala gana, repuso Raskolnikov. ¿Pero qué haces? Le pregunta a la chica que trabaja en la pensión. Y dice él, trabajo, yo trabajo. Y le pregunta a ella, ¿en qué trabajas? Y él responde, pienso. Es decir, este trabaja como Descartes, ¿no? Es decir, llega a la conclusión de que por pensar ya trabaja. O sea, Descartes sostenía que por pensar existía, es decir, que si no pensara no existía. ¿Qué diría Descartes hoy de esta gente que lo reduce todo a sentimiento? Pues Descartes, si viviera hoy, diría, siento, luego existo. Pero como Descartes era más inteligente, aparte de sentir, pensaba. Y entonces decía, pienso, por tanto, existo. Es decir, para Descartes la vida requería un pensamiento. Para nuestros contemporáneos posmodernos,
la vida se reduce simplemente a sentimiento. Es decir, los cartesianos de hoy, los neocartesianos de hoy, reemplazan el pensar por el sentir. Y entonces, en lugar de decir pienso, luego existo, dicen siento, luego existo. Porque para ellos la vida se ha reducido. Nótese cómo de la edad moderna a la edad posmoderna hemos suprimido el pensamiento para reemplazarlo por el sentimiento. Luego dirán que vamos a mejor. No, sí, vamos a mejor cojonudamente, por decirlo a la llana y con palabras significantes. Pero este es muy superior a Descartes y muy superior a los posmodernos, porque este piensa, luego trabaja. Es decir, pienso, luego trabajo, porque para este trabajar consiste en pensar. O sea, para este el trabajo es un acto de pensamiento. A este le basta imaginar pensativamente que trabaja para dar por supuesto que trabaja. Claro, esto es una cosa insólita, o sea, realmente esto es impresionante, ¿no? Esto es realmente impresionante, porque es el grado supremo de actividad laboral sin mover un dedo, ¿eh? Pensar, ¿no? O sea, esto es como el pensador de Godin, del que tanto se burla Gustavo Bueno cuando dice que parece un individuo que está estreñido, porque eso no es el pensador, porque para pensar hace falta estar en contacto con la realidad. Y para pensar es necesario trabajar, es decir, quien no trabaja no puede pensar, porque el trabajo es lo que hace no solo madurar al ser humano, sino que el ser humano tenga que perforar la realidad, encontrarse con ella de manera violenta, porque el trabajo es una forma muy violenta de interactuar con la realidad. El trabajo te exige un esfuerzo para ganar un dinero, un esfuerzo para sobrevivir, un esfuerzo por tratar con los colegas y un esfuerzo por sobrevivir en condiciones que quien no trabaja no conoce. Por lo tanto, claro, considerar que pienso, luego trabajo, es un axioma absolutamente fundamental, ya me dirán lo que tiene este tío en la cabeza, lo que tiene este tío en la cabeza, porque sería preferible que tuviera la cabeza vacía a tenerla llena de toxicidades y llena de aberraciones psicopatológicas completamente. Esto es para mí uno de los diálogos más representativos de lo que es este tipo de persona. Este tipo de persona, por otro lado, tan común en la sociedad posmoderna. De ahí el éxito de novelas como Crimen y Castigo. Es decir, el éxito de novelas que consiguen que el lector se identifique con el protagonista. Porque claro, si alguien se identifica con Raskolnikov, que se pregunte por qué. Que se pregunte por qué, sobre todo después de leer este diálogo. Este breve y relativo diálogo. Porque ella, claro, le dice, pienso, respondió seriamente el joven. Quiero decir que él respondió con seriedad, o sea, que se lo cree, ¿eh? No con ironía, sino con seriedad. Natasha, al oírlo, se torció de risa, lógicamente. O sea, era dada la risa y cuando algo le hacía gracia, prorrumpía en una sonrisa sorda que le sacudía y estremecía el cuerpo todo hasta que le entraban bascas y se contenía. Y te da mucho dinero pensar, ¿verdad? Pudo por fin exclamar. Te da mucho dinero pensar. Sí, sí. No. Como si todos los que pensáramos con la misma utilidad, ¿no? Cuando dice, bueno, el elogio del libro, dicen, como si todos los libros fueran iguales. Como si el Quijote de Cervantes y Mein Kampf de Hitler fueran igual de elogiables, ¿no? Y claro, como yo pienso, pues oye, yo soy Einstein. Como si Einstein y tú y Raskolnikov pensaran lo mismo o pensaran igual. Es muy curioso. En este contexto, Raskolnikov recibe la carta de su madre. La carta de su madre, que no vamos a resumir aquí, es una carta familiar. Dentro de la tradición epistolar de la literatura, genuinamente hay tres tipos de carta. La carta cortesana, burocrática, administrativa, la carta política, la carta del funcionario que remite a otros funcionarios, la carta retórica o humanística, es decir, la escrita por los ensayistas. De hecho, el ensayo no es más que la confluencia entre la carta y la literatura parenética. Y, por otro lado, la carta familiar que en el Quijote, pues, están los tres tipos de carta en el Quijote. La que escribe Sancho Panza a su mujer, que es la carta familiar, la carta retórica humanística que escribe Don Quijote a Sancho y la carta administrativa o cortesana que escriben los duques a Sancho como gobernador de la ínsula barataria. Bien, esta es una carta familiar muy contemporánea, larga carta, filial en el sentido, específicamente familiar en el sentido de filial, que la madre dirige a su hijo, explicándole los proyectos vitales para su hermana Dunia, que va a casarse con su prometido, con su pretendiente Lucín, que es un hombre de letras, en tanto que abogado, es un hombre de leyes, diríamos, ¿no? De letras modernas serían ya las leyes. Y
La madre le comunica a su hijo mayor, Raskolnikov, Rodia o Rodión, que su hermana Dunia, su hermana pequeña Dunia, se va a casar con Lucim para tener un porvenir en la vida. Es un matrimonio transgeneracional, Lucim es como un cuarentón ya, y pues Dunia a lo mejor apenas tiene 20 años, poco menos que Raskolnikov, y pretenden que, como este prometido es abogado, pues Raskolnikov, que es estudiante de Derecho, está estudiando Derecho, cuando termine su carrera, pues podrá trabajar de pasante en el bufete de su cuñado. De hecho, la madre le dice, él es consejero de corte, Piotr Petrovich Lucin, pariente lejano, por cierto, de Marfa Petrovna, que fue una aristócrata que aparecerá más adelante, aunque ya ha fallecido, pero aparecerá con las consecuencias de su marido Svidrigailov, y fue una casa en la que sirvió como asistenta, como criada, Dunia. Se trata, dice la madre, se trata de un hombre que promete mucho y ocupa una buena posición, desempeña dos destinos a la vez y posee también bienes. Cierto que tiene ya 45 años, pero es de buena presencia y aún puede gustar a las mujeres. En aquella época, con 45 años, dice esta mujer que aún puede gustar a las mujeres. Y es además, en términos generales, un hombre muy serio y distinguido, salvo que un tanto hosco y altanero. Lo cual es cierto, conoceremos a este individuo, lo vamos a conocer más adelante y comprobaremos que es un malvado, o sea, realmente es un perverso, es un tío asqueroso, pero es lo que hay, disponible. Y la madre, a pesar de todo, pues acepta esto para su hija. Y te prevengo, querido Rodia, que cuando te veas con él en Petersburgo, lo que será dentro de muy poco, no lo juzgues con excesiva ligereza y vehemencia, como sueles hacer con todo, si a primera vista algo no te agrada de él. Es decir, la madre trata de prevenir al hijo para que no estropee las cosas. Digo esto por si acaso, ya que estoy convencida de que él ha de hacerte una buena impresión. Aparte de que para conocer a cualquier persona, sea la que fuere, es preciso proceder con ella de un modo prudente y discreto, a fin de no incurrir en error ni en juicios temerarios que luego cuesta mucho rectificar y borrar. Nótese que la madre da buenos consejos al hijo. Nótese este buen consejo. Para conocer a cualquier persona, sea la que fuere, es preciso no incurrir en error ni en juicios temerarios. Es preciso proceder con ella de un modo prudente y discreto, para no incurrir en error ni en juicios temerarios, que luego cuesta mucho rectificar y borrar. Es decir, hacer todo lo contrario de lo que habitualmente hace hoy la gente, juzgar por apariencias y cometer errores y juicios temerarios a la hora de interpretar lo que es el prójimo. Y dice algo muy curioso, dice que este pretendiente no es un hombre muy culto, pero sí inteligente y, según parece, bueno. Ni es bueno, ni es inteligente, ni es culto. Es una persona que tiene una titulación académica, en absoluto es culto por ello, es astuto, que no inteligente, y en absoluto es bueno, sino bastante malvado, bastante perverso, bastante perverso. El caso es que Rodia, sin conocer a este fulano, Raskolnikov, sin conocer a este fulano, rechaza totalmente ese matrimonio, como podría rechazar cualquier otro. Simplemente no quiere que su hermana se case con ese tío y no quiere tampoco obedecer a su madre en el sentido de que no quiere ganarse la vida siendo pasante de su cuñado. No está de acuerdo con eso. Por las razones que la aduce, no está de acuerdo con eso. Y la propia madre advierte sobre la posible empatía de su hijo con las corrientes de moda que no se mencionan por parte de la madre, pero que remiten al socialismo, remiten al nihilismo. Y se dice, temo en mi corazón que te hayas contagiado de la incredulidad que ahora está de moda. De la incredulidad, es decir, de la negación de la creencia, del nihilismo que ahora está de moda. Así termina la carta Pulgeria Raskolnikova, la madre de Raskolnikov. El caso es que nótese el neuroticismo, la ansiedad y la introversión, pero sobre todo el neuroticismo del hijo al leer la carta de la madre que lo parió. Y dice el narrador, al terminar de leer la carta, Raskolnikov estaba pálido, estremecido por un temblor nervioso.
nervioso y una sonrisa pesada, irónica, mala, que asomaba a sus labios. Reclinó la frente en su leve y sucia almohada y se quedó pensativo, largo rato cavilando. Con fuerza le palpitaba el corazón y muy agitados tenía los pensamientos. Finalmente sintió sofoco y malestar en aquel cuarto amarillo, semejante a un armario o un cofre. Vista y pensamiento requerían espacio. Cogió el sombrero y salió, pero aquella vez sin temerle ya a encontrarse con alguien en la escalera. Se había olvidado de eso. Echó a andar en dirección a Vasilievsky Ostrov por el Prospect, como si le llevara allí algún asunto urgente, pero siguiendo su costumbre. Andaba sin fijarse en el camino, nótese cómo andaba, sin fijarse en el camino, murmurando para sí y aún hablando recio, causándoles asombro con ello a los transeúntes. Más de uno lo tomaba por borracho. Es decir, es un psicópata, sale a la calle como un psicópata, hablando solo y a gritos. Es decir, es un psicópata que seduce con su psicopatía. Una psicopatía de diseño literario, ¿eh? No lo olvidemos. Los psicópatas en literatura son muy simpáticos. Ahora, encontrarse con este tío por la calle, pues imagínense ustedes si nos lo encontramos cuando va precisamente a matar a Liona Ivanovna, a la vieja prestamista que llevaba un hacha debajo del gabán, ¿no? Es un personaje claramente luzbelino, es decir, es un personaje hermoso y maligno a la vez y saturado de psicopatologías. El capítulo siguiente es un capítulo donde se manifiesta toda la resonancia psicopatológica y expresionista de este siniestro personaje. La carta de la madre lo había mortificado. Bueno, a este lo mortifica todo, porque este estornuda a un mosquito a 3 kilómetros y ya está mortificado por el estornudo del mosquito a 3 kilómetros. O sea, este lo mortifica todo, y la carta de la madre más. Pero tocante a lo principal, al punto más importante, ni por un minuto tuvo duda alguna, ni siquiera mientras leía la carta. El asunto capital ya lo tenía él resuelto en su mente, y resuelto de un modo definitivo. No se celebrará esa boda mientras yo viva, y que el demonio cargue con ese señor Lucín. Es decir, él ya ha tomado la decisión de que su hermana no se casará, porque como la madre dice que se casará y su hermana quiere, pues él dice que no se casará y que su hermana no va a querer. Simplemente reacciona con la cólera y con la psicopatía, o sea, en lugar de entrar en razones. La cólera iba apoderándose de él cada vez con más fuerza y de haberse encontrado en aquellos instantes con el señor Lucín, puede que lo hubiese matado. ¿Qué ocurre aquí? Pues aquí lo que ocurre es un galope fenomenológico, es decir, es una impronta fenomenológica dentro de la cual, dentro de su conciencia, se va desarrollando una película. Él va imaginando una serie de situaciones cada vez más coléricas, más morbosas, más violentas, entonces ya se imagina la boda de su hermana con ese tipo, los hijos que puede tener con ese fulano, la vida que va a llevar su hermana con ese fulano, es decir, se monta lo que diríamos una película, que se la monta él porque no existe en la realidad, ni nada de esto va a ocurrir. Pero su impronta fenomenológica, es decir, su reacción psicopatológica es tan descomunal, la ansiedad que tiene le hace disponer una serie de operaciones destinadas a impedir que se produzca este hecho, de tal envergadura que sus reacciones psicopatológicas son absolutamente galopantes y descomunales, ¿eh? Es decir, claro, son personajes que viven más allá del desengaño. ¿Por qué? Pues porque viven en el resentimiento. El mundo es su enemigo. Claro, cuando alguien tiene al mundo por enemigo, evidentemente ataca todo, desde las alas de los insectos hasta las manillas de las puertas o simplemente las baldosas de las aceras. Es decir, cuando es un ataque sistemático hacia todo cuando forma parte de la realidad, ¿no? Y naturalmente son incompatibles con la vida porque las psicopatologías que padecen les hacen vivir de forma incompatible con la realidad, con el mundo. Entonces monologa neuróticamente por las calles y, es decir, va recitando monólogos en público, pero no precisamente hablando por teléfono, sino hablando él mismo a solas. Y entonces dice: eso no será mientras yo viva, no será, no será, no lo consentiré, no, 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 todo esto. De repente volvió en sí y se detuvo. Y dice: ¿qué no será? Pero, ¿qué irás a hacer tú? Se dice a sí mismo. ¿Para que no sea? ¿Prohibirlo? ¿Con qué derecho? ¿Qué puedes tú prometerles a tu vez para tener algún derecho? ¿Consagrarles todo tu destino? ¿Todo tu porvenir cuando hayas terminado tus estudios y obtenido plaza? Ya hemos oído esto, pero eso no son 5 letras. ¿Y ahora? Pero ahora es cuando es preciso hacer algo, ¿comprendes? ¿Y qué es lo que tú haces ahora? Todo esto se lo dice a sí mismo.
pues despojarlas también. Ese dinero tienen ellas que agenciárselo a cuenta de la pensión de 100 rublos y también del crédito de los Svidrigailov, que fue la familia a la que sirvió su hermana antes como asistenta. ¿Cómo las defenderás, futuro millonario? Zeus, ¿qué dispones de tu suerte, de los Svidrigailoves y de los Varushchines? De aquí a 10 años, pero dentro de 10 años la madre, tu madre, habrá tenido tiempo de quedarse ciega de puro hacer calceta y llorar. El ayuno la habrá consumido. Y tu hermana, bueno, anda y ponte a pensar qué podrá haber sido de tu hermana de aquí a 10 años o en estos 10 años, ¿lo adivinas? Y añade el narrador, y así se atormentaba y se irritaba con aquellas preguntas, experimentando también cierto placer. Es decir, encuentra satisfacción en hacerse daño a sí mismo y a los demás. Eso es el morbo, eso es la morbosidad y es la psicopatología. Por lo demás, todas aquellas preguntas no eran en modo alguno nuevas ni repentinas, sino viejas, dolorosas, antiguas. Es decir, que así vive este hombre, sufriendo y haciendo sufrir a los demás. Ahora también la carta de la madre había venido a herirle como un rayo. Saltaba a la vista que ya no se trataba de pesadumbre, de sufrir pasivamente con solo apreciaciones acerca de lo insoluble de aquellos problemas, sino de hacer irremisiblemente algo y enseguida y cuanto antes fuese lo que fuese, había que decidirse a hacer algo. O renunciar a todo de por vida, interrumpe en estilo directo el psicópata a las palabras del narrador. Es decir, se mezclan constantemente el estilo indirecto referido con el estilo directo libre. Con el estilo directo libre, renunciando a todo derecho a obrar, vivir y amar. Renuncia a hacerlo todo porque es un inútil. O sea, este psicópata, Raskolnikov, es un inútil, es un impotente, es lo que los estadounidenses llamarían un quitter. Es decir, es alguien que abandona los procesos in fieri, in medias res, en proceso, ¿no? En definitiva. Claro, ocurre ahora, con esto termina este epígrafe, que se encuentra a una chavala borracha por medio del bulevar. Estamos como a las 2 de la tarde, que salió hace un calor tremendo en ese mes de julio en Petersburgo, en San Petersburgo, y se encuentra, como diríamos en Asturias, a una guaja borracha. De unos 16 años, la describe el narrador, borracha, ebria, que probablemente alguien la ha emborrachado para abusar de ella sexualmente y la ha abandonado, la ha dejado suelta. Es una escena muy dramática que da una nota completamente vejatoria a ese mundo social, a ese protagonismo de novela social, de figuras marginales. Y es muy lamentable lo que ocurre, pero Rodión se encuentra con esta chiquilla, ¿no? Con esta guaja que diríamos en Asturias, para los que no sepan esto, tengan en cuenta que el término guaje es una expresión que se da en Asturias a gente que tiene una configuración adolescente o que es adolescente. Ese término guaje tiene su origen en el trabajo de las minas. Los guajes eran genuinamente los niños, esto remite a una explotación laboral infantil, los niños que trabajaban como ayudantes de picadores en la mina. Los picadores eran los mineros que tenían el trabajo más duro, que era picar con pico el carbón en crudo y sin ningún tipo de protección, ni mascarilla ni nada. Es decir, estaban comiéndose literalmente el carbón. Y los guajes eran los niños que asistían a estos picadores en la mina. Por extensión, esta palabra comenzó a utilizarse hacia los niños y a los niños ya en su formato incluso adolescente. Y de hecho hoy día en Asturias el término guaje o guaja se utiliza a veces con cierto valor despectivo. Sería el equivalente a raparijo en Galicia o cativo en Galicia y también en un término que también se utiliza en Castilla es el el arrecibo, un niño joven, un niño pequeño que lo utiliza mucho Delibes en sus novelas, ¿no? El arrecibo se utiliza también. El término guaja, es una guaja, es una adolescente perdida y a la que han emborrachado. La han emborrachado y a la que probablemente han abusado de ella sexualmente, la han dejado casi andrajosamente mal vestida y él se la encuentra. Y
se encuentra con que hay un individuo que la está acechando y la está acosando, es un gomoso, es un pisaverde, que está esperando el momento para, digamos, aprovecharse sexualmente de nuevo de ella, y él trata de impedirlo, incluso llama a un policía para que lo impida. Incluso le da, creo que 20 copeicas, le da el poco dinero que tiene él en el bolsillo, se lo da a esa chavala, y dice, oiga usted, exclamó, la trata usted, dice, oiga usted, exclamó Raskolnikov, aquí tiene. Metió mano al bolsillo y sacó 20 copeicas. Lo que encontró, tome, llame a un coche y condúzcala a su domicilio. Es decir, le da 20 copeicas a la chavala bajo la responsabilidad del guardia para que se la lleve a su casa. Pero claro, no saben dónde vive. No sabe dónde vive, le preguntan dónde vive y ella los manda a la mierda, así directamente. O sea, ella, ebria como está, les dice que vayan a la porra. Los manda a paseo. Pero bueno, en definitiva, él se preocupa en este punto por ella, porque si no, habría sido pasto de la depredación sexual de cualquiera que llegara por allí, y de hecho ya tenía un individuo al acecho esperando esto. El caso es que este ejemplo pone de manifiesto también, bueno, esta sensación de preocupación que puede tener Raskolnikov hacia situaciones victimarias. En este punto actúa casi como un Don Quijote, pero tiende a resolver el problema. El caso es que la situación termina con nuevas reflexiones por parte del narrador, subrayando la introversión, más que misantropía, introversión del protagonista respecto a los seres humanos, ese neuroticismo, esa ansiedad absolutamente patológica que tiene respecto a todo. Y recuerda, introduciendo ya lo que va a ser otra historia intercalada de su amigo Razumihin, un compañero de estudios, un amigo de la universidad, donde se advierte que era notable que Raskolnikov, cuando estaba en la universidad, apenas si tenía allí ningún amigo. De todo se alejaba, no se trataba con nadie y no le gustaba que ellos le visitasen. Es decir, es huraño, es decir, incluso con sus propios amigos mantiene relaciones ariscas, se ariscaba en sus relaciones de amistad, mostraba una misantropía patológica con cierto complejo de superioridad. Él se consideraba superior al resto de sus compañeros, a los que minusvaloraba, a los que menospreciaba abiertamente y sin razones, evidentemente debido a su patología. Él era muy pobre, en extremo poseído de orgullo y nada comunicativo, no parecía sino que ocultaba algún misterio. Era para decir, ¿era tan pobre como los demás? ¿O es que los demás con los que se codeaba tenían más dinero que él? Si todo es un acuario de miseria, todo lo que se produce en esta sociedad retratada aquí. En esta situación verdaderamente de ansiedad patológica, de neuroticismo insoluble, irresoluble, de introversión cada vez más morbosa, se sitúa este ambiente de tercer mundo emocional en el que vive Raskolnikov y en el que germina la idea de matar, de asesinar a Aliona Ivanovna, De ese crimen hablaremos en los próximos vídeos, en las próximas lecciones interpretativas de esta novela, que tiene el mérito de ser la primera novela del naturalismo decimonónico, del naturalismo anterior a Zola. Del mismo modo que tiene también el mérito de ser la novela que, junto con Padres e Hijos de Turgenev, inaugura el nihilismo antes de Nietzsche. Por lo tanto, a la literatura rusa corresponde el mérito de reconocer en ella el nihilismo antes de Nietzsche y el naturalismo decimonónico antes de Zola. Naturalismo decimonónico antes de Zola, porque el naturalismo literario antes del siglo XIX, antes del naturalismo decimonónico, es de la literatura española. Del mismo modo que el nihilismo literario es, antes que Nietzsche y antes que Turgenev, de la literatura española, porque no hay una obra más nihilista, ni en su tiempo, ni en ningún otro, que La Celestina. Por lo tanto, si el origen del naturalismo en la literatura está en la española, en la Edad Media primero, y en el Lazarillo después, el origen del nihilismo está en La Celestina. Y si no se considera que esto es así, léase La Celestina, léase Lazarillo,
léase Crimen y Castigo y léase después a Zola y finalmente a Nietzsche.